doctor Fidel Castro, abogado, señalado como el líder del grupo, es conducido detenido al bivac después de haber sido hecho prisionero por una patrulla del ejército en las proximidades de la Sierra Maestra. Interrogado por las autoridades, el doctor Castro se responsabilizó con la dirección del asalto al cuartel Moncada, alegando que el autor intelectual del mismo es el apóstol José Martí. El doctor Fidel Castro, sancionado en la causa 37 de 1953 por el delito contra los poderes del Estado, es condenado a 15 años de privación de libertad. Sala pabellón del hospital en el reclusorio nacional para hombres de Isla de Pinos se encuentra cumpliendo condena el grupo de jóvenes conocido como los moncadistas por su participación en los sucesos del 26 de julio. El líder del grupo, el doctor Fidel Castro, se encuentra detenido en este mismo pabellón desde el 17 de octubre de 1953. Sancionados conocidos con el nombre de los moncadistas han organizado una escuela llamada Abel Santa María en la que se imparten diversas materias, aunque las autoridades suponen que el objetivo fundamental es el adoctrinamiento político. Soldados y oficiales del ejército emprendieron una enérgica persecución de los elementos que asaltaron al cuartel Moncada el día 26. La búsqueda se prolongó durante varios días, efectuándose numerosas detenciones. Los prisioneros fueron conducidos a presencia de las autoridades militares para ser interrogados. La ciudadanía sigue con gran entusiasmo la campaña electoral de 1954. Para las elecciones generales del 1 de noviembre se han presentado algunos candidatos, entre ellos el doctor Grau San Martín, expresidente de la República, y el mayor general Fulgencio Batista. El presidente de la República, Mayor General Fulgencio Batista, visitó la Isla de Pinos, donde fue recibido con gran entusiasmo por la población. En el presidio modelo, el jefe de Estado dejó inaugurada una planta eléctrica que beneficiará las condiciones de vida de los reclusos. ¡Ahí viene el tirano! ¡Ahí viene Batista! ¡Vamos!
confusión y disturbios se produjeron durante la visita del mayor general Batista al presidio Modelo, cuando un grupo de sancionados conocidos como los moncadistas entonaron un himno subversivo al paso de la caravana presidencial. A causa de los disturbios ocurridos durante la visita presidencial, el doctor Fidel Castro es sancionado por las autoridades a ser separado de la galera del resto de sus compañeros y ser recluido en un confinamiento solitario.